¡Konnichiwa! Hoy vamos a aprender 8 kanjis nuevos. Estos kanjis son sobre el clima y las estaciones del año. Para los que no me conozcáis, soy Laura, la profesora de japonés de la Academia Yo Te Formo, y en este canal subimos todas las semanas vídeos sobre kanjis, cultura japonesa y japonés. ¡Vamos a empezar! El primer kanji que vamos a ver es el de soleado o despejado. Este kanji se hace así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como podéis ver, aquí vemos el radical de sol o día, en este caso va a ser día. Y aquí a la derecha vemos lo que viene siendo el kanji de azul, ¿verdad? Entonces, si el día está de color azul, cuando miramos si está azul y no gris, es que el día está soleado, es que está despejado. Entonces este es el kanji de despejado. Que esto se dice en japonés, hare. ¿Vale? Entonces haríamos el kanji y le añadiríamos de ukurigana un re. Hare. Despejado, hare. Hago una vez más el kanji, sería 1, 2, 3 y 4, el sol o día de radical, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Le añadimos el re, que es el ukurigana, y en total sería hare, que significa despejado, un día despejado. Ahora vamos a ver el kanji de nieve, que se dice yuki. Para hacer el kanji de nieve, tenemos que hacer primero el radical de lluvia, que es este de aquí, ¿vale? Esto de aquí, que sería el radical de lluvia. Y ahora tenemos que hacer esto, 1, 2 y 3. Este es el radical que significa cabeza de cerdo. Cuando estudiamos radicales, muchas veces nos vienen bien para entender el significado del kanji, pero otras veces nos pueden desconcertar, porque a lo mejor ya no sabemos por qué emplean cabeza de cerdo con lluvia para decir nieve. Entonces, está muy bien saberse los radicales porque nos ayudan con un montón de kanjis. Por ejemplo, los que tienen el radical de árbol, casi siempre que vemos kanjis con ese radical, pues va a ser un tipo de árbol, ¿no? Cerezo, cedro... Pero a veces nos pueden desconcertar. Entonces, yo os digo lo que significa por si en otro kanji lo vemos o lo veis, y entonces que sepáis reconocerlo. En plan, ah, vale, era el de cabeza de cerdo. Y en algunos kanjis tendrá sentido, pero en este, por ejemplo, no. ¿Vale? Pero lluvia con cabeza de cerdo significa nieve, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Yuki, se dice este kanji, ¿no? Yuki, nieve. El siguiente kanji va a ser el de nube, que se dice kumo. Muy parecido al anterior, hay que tener cuidado. Haríamos el radical de lluvia otra vez. Y ahora hacemos 1, 2, 3 y 4. Kumo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nube. El siguiente kanji va a ser el de estrella, que se dice hoshi. Hoshi. Hacemos 1, 2, 3 y 4, es decir, el kanji o radical de sol achatado, ¿vale? Y luego hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, el radical de vida, ¿vale? Entonces, un sol con vida, estrella, vida. Entonces tenemos, se dice hoshi. Hoshi. Estrella. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hoshi. Muy bien, ahora vamos a ver las estaciones del año en kanji. Vamos a empezar con primavera, que se dice haru. Hacemos 1, 2, del mismo tamaño, y a 3, un poquito más larga. 4 cae. Y 5 sale de la del centro, ¿veis? Ahí, desliza. Y ahora 1, 2, 3 y 4. Otra vez, radical de día o de sol. Entonces, haru, primavera. Vuelvo a repetir. 1 y 2 del mismo tamaño. 3 más largo. 4 desliza hacia afuera. 5 del centro a la derecha. 6... 7, 8 y 9. Haru, primavera. Ahora vamos a ver el kanji de verano, que se dice natsu. Entonces, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Natsu. Verano. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primera parte. Luego 8, 9. Esta es más larga que esta de aquí, ¿veis? Y último 10. Esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí significa radical de invierno. Aunque lo veáis en el kanji de verano, es el radical de invierno. Ahora vamos a ver el kanji de invierno. Como hemos visto antes el radical de invierno, simplemente tendríamos que hacer el radical de invierno y luego 1 y 2. Estas dos gotitas de aquí, por así decirlo, es uno de los radicales de hielo, ¿vale? Entonces, invierno y hielo, tiene sentido, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5. Invierno se dice fuyu, fuyu. Y por último, vamos a ver el kanji de otoño. Si os está gustando el vídeo, por favor suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo y darle a la campanita. Otoño es 1, 2, 3, 4 desliza, 5 desliza y ahora radical de fuego. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Repito. 1, 2, 3, 4 y 5. Este radical significa árbol con dos ramas. ¿Vale? Árbol con dos ramas. Y el de fuego. Ahora, ¿por qué puede este kanji significar otoño? Que otoño se dice aquí, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque no sé si sabéis que existe una cosa llamada Momiji en Japón, que es cuando van a celebrar que todos los árboles están como de color rojizo, porque ha llegado el otoño. Entonces los japoneses se ponen felices de que ha llegado el otoño y lo celebran. Y eso se llama Momiji. Entonces, ahí las ramas, ¿vale? Kanji de árbol con dos ramas, kanji radical de rama, ¿vale? Las ramas están del color del fuego, las ramas están rojas. Entonces, aquí, otoño. Entonces, para terminar, sería haru, primavera, natsu, verano, aki, otoño, y fuyu, invierno. Estos serían los kanjis de las cuatro estaciones. Espero que os haya gustado el vídeo de kanji. Si queréis que sigamos haciendo vídeos de kanji, por favor, ponedlo en los comentarios para saber de qué tipo os gustan los vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Yane!